Hola de nuevo, amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido. Hoy vamos a hacer este curioso paisaje urbano, porque se llama así, paisajes urbanos, en perspectiva de un solo punto. Lo primero, vamos a definir a qué altura estarían nuestros ojos si miráramos hacia el frente, que sería la línea del horizonte, y esa X de ahí se llama punto de fuga. Hacia ahí tienen que ir todas las líneas de nuestro dibujo que se alejan de nosotros. Vale, todas las líneas verticales y horizontales que están de frente de nosotros tienen que estar como están, sin cambiar. Y las que se alejan de nosotros, pues van hacia ese punto de fuga. Así de simple, esa es la perspectiva de un punto. Ya sabéis que hay un montón de vídeos de perspectiva en este canal. Aquí arriba os dejo un enlace sobre todo con toda la lista de reproducción y con todo el curso, etcétera. Y vamos a seguir. Bueno, vemos que hemos hecho un arco aquí. Muy fácil. Aquí abajo habría sombra, ya la marcaremos después, porque la luz viene de arriba del cielo. Hacemos un arco de piedras aquí, papá, más o menos. Bueno, tengo que deciros que este paisaje urbano o esta calle de una ciudad no existe en la realidad, me la estoy inventando de mi cabeza, aunque en realidad se parece mucho a muchos dibujos que ya he hecho en directo, es decir, en vivo, en la calle de ciudades, etc. Os digo esto porque no es para tirarme el pisto y decir, ah, mira qué bien, José dibuja de su imaginación. No, eso no es eso. Es porque lo que os he dicho siempre, para poder dibujar de vuestra imaginación, es importante dibujar cosas que ya existen, reales, en el mundo mundial, ¿vale? Y para ello no hay nada mejor que coger un bloc, un lápiz, un sacapuntas y una goma de borrar, salir a la calle y dibujar lo que veáis. Eso os va a dar una riqueza visual, así como un montón de bocetos que luego podréis utilizar para hacer vuestras obras de arte. Bueno, habréis visto que el primer boceto lo he empezado con el 2B. Las sombras más profundas, como estas, las estoy haciendo con el 4B. En este vídeo vamos a utilizar tres lápices fundamentalmente. 2B, que es este, ¿vale? Para hacer líneas que se ven menos y lo que son los detalles. Vamos a utilizar un 4B para hacer las sombras más profundas. Y vamos a utilizar un 2H para dar textura y reforzar algunas cosas, que eso lo veremos casi que al final. Como podéis ver, es un vídeo más corto de lo habitual, es muy visual. Mira, por aquí. Igual que esto tiene madera, pues se tiene, para darle relieve, tenemos que dar un poquito de sombra. Mira, por aquí, va. ¿Vale? Y la parte de aquí, que es donde más sombra tiene que haber, la marcamos con el lápiz 4B. Así, perfecto. Vamos a ver, marcamos un poquito más y nos damos cuenta de una cosa pues fundamental en este arco. Yo he puesto encima del arco una ventana, ¿verdad? Que tiene una considerable pared de grosor que se ve por la profundidad y tal, pero hay algo que me di cuenta justo cuando estaba haciendo el dibujo. Dije, anda, este arco es muy poco profundo. Realmente lo tengo que hacer un poco más profundo y eso es lo que haré en todo momento cuando lo veáis. Encima de las ventanas suele haber una cosa que se llama, creo que se llama cargadero o algo así, no sé. Sirve para soportar el peso que va encima de las ventanas y las puertas, eso. Esto lo vamos a marcar, pero no lo vamos a marcar a pintar directamente, ya que en la mayoría de las calles antiguas suele haber como una especie de revoco, de lo que sea que le echan, y no se ve todas las piedras de lo que está construido, a no ser que se haya dejado en piedra. Esto es lo que os decía, ¿veis? Ahora amplío el arco, fíjate, unas piedras, ya está, y lo que tengo que hacer es unificar las sombras para que no parezca un añadido ahí raro. Unifico por aquí, pim, 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 y ya está, bien fácil. Bueno, una de las cosas fundamentales en perspectiva es que si, por ejemplo, queréis hacer un dibujo en perspectiva de un punto, lo mejor que podéis hacer es poner el punto de fuga lo más en el centro posible de la página, de vuestra hoja. Lo podéis poner un poquito a un lado, un poquito al otro, pero cuanto más al centro, mejor resultado os va a dar el dibujo y más fácil os va a ser. Si, por ejemplo, estuvieseis dibujando en la calle y dibujáis, y lo que tenéis delante de vosotros es una esquina que va hacia vosotros, ya tendréis que utilizar otro tipo de perspectiva. Pero si es una calle que va hacia el fondo, lo mejor es la perspectiva de un punto, la más sencilla y la mejor. Bueno, para que el arco este parezca que no va directamente hacia la nada, le ponemos pues un edificio aquí a un lado. Y además, al poner, mirad, la puerta de abajo, al ponerla medio cortada, que ya sabemos cómo son y tal, y aquí el otro igual, ¿qué hacemos? Que damos la sensación de que justo después del arco hay una cuesta abajo. No lo hemos dibujado, no está en ninguna parte, no hay ni nada, pero ya sabemos que justo después del arco hay una cuesta. Y más, si después, justo después, podemos ver ya por completo las tejas de un tejado de un edificio que está al fondo. Entonces ya sí que nos queda bastante claro que lo que está al fondo del túnel
del pasadizo está en una cuesta abajo. Y aquí ponemos un arco, por ejemplo. Y a este, como está muy lejos, que hemos dicho siempre con la perspectiva de un punto, o bueno, de cualquier perspectiva, todo lo que está lejos tiene que tener menos detalle. Así se nos aleja aún más de la vista. Esto es así porque cuando estamos en la vida normal, pues todo nos parece que lo vemos todo súper nítido. Y si sacamos una foto ya con un smartphone normal y corriente de hoy en día, que hace unas fotos maravillosas, toda la fotografía aparece súper nítida. Pero nuestros ojos no ven así y además nosotros no estamos haciendo una fotografía. Estamos haciendo un dibujo y tratando de darle la impresión al que lo ve de que hay una profundidad. ¿Vale? ¿Cómo lo logramos? Pues haciendo más nítido lo que está cerca y más grande, y haciendo más borroso y más pequeño lo que está lejos. Esa es otra forma de perspectiva. Lo hemos hablado muchas veces, pero nunca está de más reforzarlo porque sé que muchas personas de las que estoy viendo este vídeo es el primer vídeo de este canal que veis. Entonces dirás, ¿de qué está hablando el pavo este? Pues eso, ya sabéis que tenemos un montón de vídeos aquí de perspectiva súper, creo que útiles, vamos, y que están bastante entretenidos, creo también. Por lo menos es lo que intentamos aquí, que el arte no sea un tostón, y que sea lo más divertido posible. Bueno, la mayoría de los edificios así en los antiguos, o casas bajas también, tienen en la parte de aquí abajo una parte que se suele recubrir pues, con piedras, con baldosas, con azulejos, con lo que sea. Mayormente porque cuando llueve, salpica el agua en el suelo y se meten los ahí en donde se une la casa con el suelo y se llena de humedades por dentro, porque los materiales de construcción antiguas son muy porosos. Entonces por eso cuando veáis a los pueblos veis que ponen esa parte de abajo recubierta, es básicamente para evitar las humedades y lo tienen en casi en todas partes. Recordad, todas las líneas que van hacia se alejan de mí, habéis visto que trato de ir siempre, por eso va el lápiz hacia el punto de fuga, ¿vale? Para que se alejen y vayan directamente hacia allí, como esta por ejemplo, esta maderita que tiene la puerta aquí, la parte de abajo. Esto por supuesto, si veis que haciéndolo así a ojo con el lápiz se os va y las líneas no aparecen bien, lo que podéis hacer es estas líneas que se alejan de vosotros, hacerlas con una regla o con un lápiz o con algo recto, lo vais dirigiendo al punto de fuga y las dibujáis, y así pues no os complicáis tanto la existencia y no hace falta que tengáis pues eso, un dibujo demasiado a mano alzada. Este está a mano alzada, podría haberlo hecho más lineal, no me ha parecido oportuno, prefería hacerlo así. Y ya de paso pues hacer un boceto que voy a utilizar, probablemente utilice para hacer un cuadro al óleo, ya lo he dicho, porque es que ya de paso pues aprovecho este boceto que me está gustando bastante. Bueno, igual, las baldosas del suelo, pues cuanto más alejadas de nosotros tendrán que estar más cerca unas de otras, más pequeñas, y cuanto más cerca de nosotros, más grandes. Vale, bueno, pues vamos cogiendo, contrapeando así las llagas de las baldosas estas del suelo grandotas, que son de estas que están en la calle, y siempre, siempre las líneas que se alejan de nosotros hacia el punto de fuga. Pa, 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 pa. Mira, fíjate, qué fácil. Esto es todo ponerse y hacer. O sea, no hay que tirar ahí. No hay que hacer. Esto no es ciencia nuclear. Esto se hace a ojo, ¿vale? Por cierto, si veis que los vídeos se os atascan porque dices, es que esto es demasiada cosa, muy rápida toda, recordad, en las opciones de YouTube podéis poner cualquier vídeo de YouTube, cualquiera, más despacio. Todos se pueden poner más despacio y además tenéis la pausa. Así que si veis que estáis dibujando esto y que os perdéis un poco, no dudéis en darle la pausa y así os será mucho más fácil hacerlo. O ponerlo más despacito, eso sí, quitarle el audio, porque cuando ponéis despacio un vídeo, también se pone despacio el audio. Si hay música, se oye rarísimo. Y si soy yo hablando, bueno, ya os digo yo que sueno fatal. Bueno, por lo menos eso me ha dicho todo el mundo. Yo me escucho una vez y casi me parto de risa. Bueno, lo que vamos. Voy a darle un poquito de color. Este es el lápiz 2H, así de simplemente, para darle un poquito de textura a la cosa. Lo podéis hacer si queréis con más detalle o no este dibujo. Esto ya es a gusto de vuestra comprensión como artistas. ¿Vale? Y bueno, para todos los nuevos y nuevos, bueno, los veteranos y veteranos de este canal, por favor, cerrad las orejas un momento, que voy a hablar con los nuevos y las nuevas, ya sabéis lo que voy a decir. Vale, pues si acabáis de llegar y os gustan estos vídeos, y decís, anda, cómo mola, cómo, qué vídeos más chulos, quiero ver más, pues yo os trato de subir un vídeo o dos a la semana, lo que casi siempre sucede en días más o menos normales.
pero no siempre sé cuándo voy a subir los vídeos. Así que si queréis saber cuándo subo los vídeos, suscribiros al canal, dadle a la campanita para que YouTube, que es muy majete, os avise de cuándo voy a subir un vídeo. Y así no os perdéis nada de lo que suba y tal. Ahora, eso sí, os aconsejo que os paséis por el canal Arte Vivo y Divertido, porque ya hay más de 200 y pico vídeos de dibujo y pintura de todas las técnicas habidas y por haber. Y seguro que hay alguno que os viene bien de alguna cosa y que os gusta. Y si no, pues oye, pues os habéis dado una vuelta por un canal. Ya está. Bueno, ya lo último que estamos haciendo son simplemente los detalles. Estamos en la recta final de un dibujo que, bueno, creo que queda bastante bien. Lógicamente, no había dado sombras aquí, por ejemplo, pues debajo de los tejados. Pues es lógico que debajo tenga que haber más sombra. Siempre reforzando. Cuando damos detalles, al principio no hace falta, pero cuando damos detalles al final de un dibujo, es interesante que nuestros lápices estén bastante más afilados. Así quedará más interesante y con menos difuminado. Bueno, hablando de difuminar, esto es un difumino o esfumino, que básicamente es lo mismo, significa lo mismo y es el mismo instrumento. ¿Qué es un difumino o un esfumino para quien no lo sepa y acaba de llegar? Pues es un rollito de papel muy apretado que lo hace una maquinita y le dejan unos rollitos así pegados. Y son súper útiles para hacer esto que estoy haciendo ahora, difuminar, es decir, emborronar un dibujo o partes de un dibujo. Importante hacerlo con mucho cuidado. Si no tenéis un difumino, no os complique la existencia. Cogéis un papel, un pañuelo de papel, ¿vale? Pañuelo de papel de toda la vida. Os lo enrolláis en el dedito, así, y con mucho cuidadito difumináis. Eso sí, con mucho, mucho cuidado y no os paséis difuminando. No hay que difuminar todo el dibujo. Solo una parte, aquello que queráis que quede un poco más tal. Y luego, acordaros de que una vez que hayáis difuminado, hay que reforzar los detalles que se hayan perdido. Por ejemplo, esta sombra de aquí, mira, ha quedado muy borrosa, o estos dinteles habían quedado muy borrosos al difuminar. Pues lo remarcáis y fijaros qué chulo el efecto de lo duro, o sea, la mina dura del lápiz contra algo que se ha difuminado. Queda muchísimo más impactante y le da más categoría y mucho más impacto a vuestros dibujos. Todo esto, el contrastar las partes difuminadas con las partes muy marcadas es uno de los truquillos que puede hacer que vuestros dibujos, vamos, tengan mucho más éxito, ¿vale? Bueno, como podéis haber comprobado, la de dibujar en perspectiva de un punto realmente es sencillo. Y si vais a utilizar una fotografía, recordad que la perspectiva de un punto funciona sobre todo si el punto de fuga está en medio o casi en medio de vuestra línea visual, de donde estáis mirando. Si está muy ladeado, no funciona igual. De eso tenemos que hablar, porque además lo tengo pendiente, el vídeo de cómo interpretar una fotografía o lo que estáis viendo y dibujarlo en perspectiva. Pero para eso habrá tiempo, hay mucho tiempo y hay muchos tutoriales y así tengo ideas para hacer cosas. Recordad que si algún tipo de tutorial o lo que sea os hace mucha falta, os gusta o os apetecería que lo hiciera, me lo ponéis en la línea de comentarios. No siempre respondo a todos o tal, porque no tengo mucho tiempo, pero sí suelo leerlos prácticamente todos y cuando hay peticiones que se repiten mucho por parte de varias personas, las suelo llevar a cabo, ya lo sabéis. Vale, damos un poquito más de textura aquí, cruzando líneas, fácil, 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 nada de hacer cosas complicadas, solo ahí, venga, todo fácil y mira. ¿Qué tal? ¿Os gusta cómo ha quedado? Yo creo que ha quedado muy chulo. Pues venga, os veo en el próximo tutorial, chao y sed muy felices.